Entonces, ¿su canal está en una espiral descendiente? ¿Están recibiendo menos visitas y menos suscriptores, aunque no hayan cambiado nada? Aquí también nos pasa. Por ilógico que parezca, al principio de cada mes, a través de la pestaña de la comunidad, le pido a todo el mundo que resuma su mes anterior en YouTube. Tuve que ser honesto hace poco y me di un miserable 2 de 10. Octubre de 2021 fue un mal mes para el canal de VidaIQ. De hecho, octubre de 2021 fue el peor mes en términos de reproducciones y suscriptores desde hace casi 2 años. Eso es un poco vergonzoso, en especial teniendo en cuenta que somos un canal que se encarga de guiar y educar a los creadores en YouTube. ¡Esto no debería pasarnos! Ahora bien, todo esto tiene como trasfondo algo muy especial que está a punto de pasar en el canal. Nosotros, como comunidad, vamos a alcanzar un hito increíble. Pero siendo honestos, desde mi visión personal, se siente como si estuviese pendiendo de un hilo. Esto demuestra lo que he estado diciendo todo el año. Los suscriptores no son una medida fiable del crecimiento de un canal. La gente puede aplastar el botón de suscripción todo lo que quiera, pero si no ven los siguientes videos, no están apoyando al canal. He percibido cierto enfriamiento en el canal durante los últimos 6 meses, pero en septiembre y octubre, todo se puso en realidad difícil. Creo que es bastante evidente que el canal está en lo que podríamos llamar una recesión. Y debemos preguntarnos, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos observando y esperando a que todo cambie? ¿O buscamos el origen de todo esto? La razón. ¿Deberíamos hacer algo más que solo ver este video? Deberían preguntarse cómo se relacionan los retos que estoy abordando en el canal de VidaIQ con los retos que ustedes deben abordar en sus canales. Porque al final de este video, quiero que todos tengamos un plan de acción sobre lo que vamos a hacer. Bueno, por su parte, YouTube sigue mejorando la forma en que nos dice lo que afecta a los canales a través de palabras en lugar de números. Aquí destaca que menos publicaciones han llevado a menos reproducciones. Esa parece una razón de causa y efecto bastante lógica, ¿no lo creen? En este sentido, YouTube sigue diciéndonos que tomarse un descanso no afectará al canal cuando claramente, para la mayoría de los creadores, sí lo hace. Creo que YouTube tiene que ser un poco más claro en este punto. Sí, no creo que tomarse un descanso perjudique sus canales de YouTube desde un punto de vista técnico, pero seguro que sí afecta al público de YouTube. Si están publicando videos y su público puede conseguir contenido similar en otro lugar, entonces pueden ser reemplazados mientras descansan. Por supuesto, aclaro que no tengo la intención de decirle a nadie que siga haciendo videos hasta el cansancio. Entiendo el punto de YouTube. Menos videos implica menos reproducciones, pero la verdad es mucho más complicado que eso. Y este es el dilema del asunto. Las fuentes de tráfico. Lo que YouTube dice que es tanto las reproducciones como las búsquedas y las fuentes externas han disminuido. Y peor aún, YouTube no está recomendando nuestro contenido tanto como lo hacía antes. Abordemos primero la búsqueda, ya que, como se puede ver desde mediados de verano, se ha producido un lento y gradual descenso de las vistas desde esta fuente. Y hay una razón muy obvia para esto. De vuelta a la escuela. No pienso que esto se deba a que los estudiantes hayan vuelto a la escuela y por eso no estén viendo YouTube. Pero creo que es un periodo en el que la mayoría de la gente, al menos en el hemisferio norte, está ocupada con sus obligaciones. Cada septiembre nos encontramos con esta pregunta. Lo que suele ocurrir en septiembre, que se evidencia en esta gráfica que ya vieron en un video anterior, es que los horarios de los espectadores cambian. Es el comienzo del ciclo escolar y muchos creadores suelen tener un descenso del público en este periodo, aunque el consumo aumente luego los fines de semana, los sábados y los domingos. Estos cambios estacionales nos favorecen o nos perjudican. Al principio de cada año, vemos un aumento del público porque la gente se hace promesas de año nuevo, como abrir nuevos canales de YouTube. Luego están los acontecimientos mundiales que lo cambian todo. Cuando la pandemia mundial empezó el año pasado y miles de millones de personas se encontraron en sus casas sin nada que hacer, muchos decidieron ver YouTube, aprender de él e incluso crear sus propios canales. Desde un punto de vista por completo analítico, este fue un periodo de auge para los canales educativos de YouTube. Pero por fortuna el mundo está empezando a reabrirse. La gente puede seguir con su vida cotidiana y estar ocupada una vez más, lo que en realidad pone a VidaIQ desde una perspectiva de tráfico de búsqueda donde estábamos hace 2 años. Para mí, hay 3 aprendizajes. Sí, la presente situación puede iniciar un periodo lento para el canal. Sabemos que el tráfico debería acelerarse a principios de
año y que por ello nos encontramos preparando contenido ahora mismo para satisfacer esa demanda de búsqueda. Pero desde una perspectiva a largo plazo, ¿queremos ser siempre esclavos del tráfico de búsqueda? Por supuesto que queremos que recomienden nuestro contenido, sea a través de la navegación, sugerencias o la aparición en los resultados de búsqueda, pero de hecho no significa nada si obtenemos espectadores ocasionales que se irán después de un video. Por eso me fijo en esta estadística y por extensión en este número, que ahora está oculto en las estadísticas de YouTube. ¿Cómo convertir a los nuevos espectadores en espectadores recurrentes, luego en espectadores pegajosos, en seguidores fieles y luego en seguidores acérrimos? Satisfacción del espectador. Por desgracia, no hay una estadística de satisfacción del espectador. Se trata de una combinación de muchos factores de los que YouTube ha estado hablando en sus blogs, videos y materiales educativos durante todo el año. YouTube ha sido muy firme al respecto. No quieren hablar de una estadística específica o de un número de referencia en particular para alcanzar. Quieren hacernos pensar en YouTube como una plataforma para una audiencia en lugar de un sistema que se puede hackear. Si son espectadores habituales, es probable que me hayan escuchado decir eso varias veces durante este año. Y creo que es verdad ahora más que nunca, porque lento pero seguro, me he planteado elaborar videos de VidIQ que logren satisfacer aún más. Eso empieza con el tiempo de reproducción y la implicación del público. En general, cuanto más se vea un video, más satisfecho estará el espectador. Yo mismo me he fijado objetivos que incluyen una duración de la audiencia superior al 70% después de 30 segundos y una duración de la misma superior al promedio del video en su conjunto. También estoy pensando en cómo conseguir que los espectadores se queden hasta el final y en lugar de abandonar el canal, decidan ver otro video del canal VidIQ que les haya sugerido. Como pueden ver, ya he tenido un progreso significativo en estas tres áreas, pero creo que necesitaré varios meses y muchos más videos para hacer que los espectadores estén más satisfechos y que YouTube recomiende este contenido aún más. Una vez que sienta que tengo un buen dominio de esas tres áreas, hay otras tres en las que quiero concentrarme. Títulos, miniaturas e intros. Quiero planificar mucho más esos tres conceptos antes de siquiera grabar. Parece que ahora los hago a la ligera. No sé si se han dado cuenta de los elementos narrativos que están presentes aunque el propósito sea educativo. Ed Lawrence de Film Buzz ha demostrado que se pueden inyectar elementos de narración para mantener al espectador interesado y al mismo tiempo educar a los creadores. Soy un gran admirador de su trabajo. Y luego los anzuelos, presentados en el primer tercio de los videos para mantener a los espectadores mirando hasta el final. También quiero experimentar con eso. Como creador en YouTube, el aprendizaje nunca se detiene. Eso se debe a una simple pero irrefutable verdad. YouTube nunca deja de aprender. Cambiamos el sistema de recomendación y realizamos mejoras cientos de veces al año. Lo que optimizamos no suele cambiar. Así que con cada actualización mejoramos la predicción de lo que los espectadores quieren ver y disfrutar. Como les comenté al principio de este video, la razón por la que pueden tener menos reproducciones o suscriptores es porque no han cambiado nada. El sistema de recomendaciones no está diseñado para beneficiar o penalizar a ningún canal. Pero a medida que se realizan mejoras para beneficiar al espectador, puede ocurrir que su contenido sea menos adecuado porque YouTube ha encontrado una alternativa mejor para ese espectador. Lo que en resumen se reduce a que YouTube está mejorando para conseguir que la gente vea más videos por más tiempo. Significa que nosotros como creadores tenemos que mejorar lo que hacemos. Este número es más que nada un reflejo del hecho de que nunca nos hemos rendido. Seguimos aprendiendo para así poder seguir creando. Hemos disfrutado de grandes momentos de éxito, pero también atravesado momentos rudos. Y justo ahora es uno de esos. Pero somos indómitos. Esa es la mentalidad de casi todos los creadores exitosos en la plataforma de YouTube. No se sorprendan si el año que viene, por estas fechas, el canal VidIQ es un fenómeno por completo diferente. Si el año que viene siguen viéndonos por estas fechas, entonces habremos logrado lo que me propuse hacer. Los volví espectadores fieles. De vuelta a su canal en crisis. ¿Cuál es el plan de juego para cambiar la situación? Déjenos saber en los comentarios. Y si quieren saber cómo dramáticamente aumenté las tasas de clics en mis pantallas finales, entonces asegúrense de ver este video de aquí. #StickyViewer.